El orangután, el orangután. ¡Oye! El orangután. ¡Muchacho, está tranquilo! ¿Dónde están los bisteces que te encargué? Ah, no los traje porque don Cirilo, el de la carnicería, no me lo quiso fiar, tía. Ah, pero muchacho, ¿no te dije que le dijeras que viniera a cobrarse al rato? Que yo le pago con lo que tengo en el banco. ¿Lo que tienes en el banco? Ajá. Con razón. Él dijo que lo que tienes en el banco está un poco usado y pasado. No me falta el respeto, que eso no lo dijo él, eso lo dijiste tú. ¿Yo qué? Fue don Cirilo el que lo dijo, tía. Cuidadito, Tomás. ¡Ay, ya, chico! Ve con el de pollo y dile lo mismo, a ver si nos fijas, mijo, que no sé qué vamos a comer. Sí. Pero antes te digo una adivinanza, tía. Bueno, tú mira, a ver. Que no sea grosera, Tomás. El negrito es puro y blanco. Ahí te va, tía. Siéntate en ella y te cansarás. Muévete mucho y tú sudarás. Úsala a diario y te enflacarás. ¿Qué? ¿Qué me haces esto, Tomás? ¿Por qué? ¡Muchacho, que me voy a desgraciar! ¿Es la bicicleta, tía? ¿La bicicleta? Mamá piensa pura cochinada. Ay, mi negro, perdóname. Soy una cochina, mijo, que... ¡Ay! El negrito es puro y blanco. El negrito es puro y blanco. Sí, mi chiquito. Y bonito. La cochina es mi tía. Te lo juro que no pienso, mamá. Te lo juro. Es que necesita un hombre. ¡Tomás! 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 ¡Tomás!